자, 안녕하세요. 오늘은 저기 이쪽 그 콜롬비아 시내 나왔다가 이쪽 그 빠르케 나셔널이라고 있네요. 이쪽 시내 한가운데 있어요. 그래서 나왔다가 이쪽 구경하다가 이렇게 이쪽 좀 모습 좀 보여드리려고 이리 나왔어요. 자, 여기가 지금 빠르케 나셔널이라는 데에요. 이쪽, 그러니까 시내 한가운데 있는 그냥 일반 공원이에요. 공원에 나왔다가 지금 구경하고 있는 거니까 여기 뭐 혼자 연습하는 애들도 있고 뭐 다들 이렇게 지금 쉬고 있어요. 자, 여기 한 그 예쁜 그 콜롬비아 여성이 있네요. 한번 잠깐 얘기 좀 해볼까요? 이렇게 잠깐 얘기 좀 해볼게요. Hola. Hola, ¿cómo estás? Sí. ¿Cómo estás? Sí. ¿Usted dónde vive? ¿Aquí, Bogotá? Sí, acá en Bogotá, en la 45. Oh, sí, ¿estás sola? Sí, sí. ¿Por qué? No, pues para pasar el tiempo, el día del sábado. Ah, usted se ve muy bonita, pero porque no puedo ver su cara. ¿Puede bajar un poquito? Oh, sí, se ve más bonita. Gracias, qué pena. ¿Por qué se ve más bonita? ¿Por qué tú eres bonita? ¿Por qué estás sola? ¿Nadie te echa perro? No, sino que me he centrado como más en la educación, en educarme. ¿Sí? En este tiempo, sí. Oh, ¿cuántos años tienes? ¿Puedo preguntar? 20. ¿Estás estudiando? Sí, estoy estudiando. ¿Estudiando en universidad? Uh-huh. Oh. Estoy estudiando relaciones internacionales. Ah, oh, ¿sí? ¿Vosotros podemos hablar un ático? Ah, sí, claro. ¿Sí? Ok, entonces. Yo vine de Corea. ¿Usted conoce Corea? Sí, sí, señor. ¿Cómo conoce? Yo llevo muchos años conociendo a Corea del Sur porque me empezó a interesar. Ajá. Por diferentes cosas. Pues además de los doramas, el K-pop, estuve en una academia de meditación coreana acá en Bogotá. Ah, ¿verdad? Sí. ¿Meditación de coreana? ¿Qué es esto? No sé, o sea, si es algo netamente de allá, pero empezaron a... Es una institución donde a uno le enseñan cómo a controlar la mente y el cuerpo. Ah, ¿sí? ¿O no lo sabía? Sí, se llama Meditación Palermo. ¿De qué sabe de Corea? Pues más la historia la he conocido mucho pues por mi carrera. Ajá. Pues todo lo de la Guerra Fría, también la duda. Ah, ¿sí? Sí. Oh. También pues la ubicación, los problemas que han tenido. Pues también cultura y eso sí me... Bueno, he estudiado mucho sobre la cultura en general. Usted sabe que mi canal es para los coreanos. Uh-huh. Por eso usted, ¿le gustaría tener un novio coreano? Sí, no, ¿verdad? Ella también quiere. Ella también quiere un novio coreano. A mi hija sí le encantaría. ¿Sí? Pero una pregunta, ok. Entonces, mis suscriptores mayoría son adultos. Uh-huh. ¿Usted le importaría la edad? Pues dependiendo del rango, pero no mucho, ¿no? ¿No mucho? Usted tiene 20. Uh-huh. Entonces, ¿hasta qué edad puede aceptar? Yo creo que entre 28 y 30. 28 y 30. Ah, qué lástima, que porque mis suscriptores son de 30 a 60. ¿Ah, sí? Todos son adultos. Ok, una pregunta. Entonces, un coreano que quiere conocer, pero 50, no, pues, soltero. Tendríamos que hablar o así, sí. Pero se ve joven. Oh, ¿se ve joven? Hey, ¿qué te parece? No, pues tocará, pues primero toque conocer y interactuar con la persona, sí, sí. Oh, ok. Entonces, una persona... Como yo no te digo que mi edad, pero como yo, ¿aceptaría físicamente, apariencialmente? Yo creo que sí, pues sí, sí toquecito. Ok, no te digo mi edad, pero ok, está bien. Entonces, ¿antes usted no tenía novio? No, pues yo terminé con mi novia hace, bueno, mi exnovia hace como un año, casi un año. Ah, ¿sí? Sí, sí, señor. ¿Usted conoce Corea, Japón, China? Sí. Entre tres países, ¿qué país prefiere para tener un amigo, por ejemplo? ¿Un amigo o un novio? Yo diría que Corea del Sur y luego Japón. Chinos, no sé. ¿No sé? ¿Chino por qué no sé? No, pues, es que como que no he interactuado mucho con ellos, ¿no? O sea, se supone que es una cultura que está más abierta a nosotros, pero que si no he hablado con ellos. ¿Sí? Pero, pues cualquiera, pero me fijaría como que más en Corea del Sur. Bueno, aquí según cultura latina,
Ah, cuando tenga novio, sí sale. Por ejemplo, si va, primero encuentro en un restaurante. ¿Normalmente quién paga? ¿Hombre o mujer? No, pues personalmente, pues yo preferiría como que una persona pagara unas cosas y la otra persona otras, ¿sí me entiendes? Ajá. Pero primero encuentro en restaurante. Si está comiendo un plato. Pues yo creo que lo común normal sería que el hombre pagara, pero pues no sé. Y, pero, entonces, segundo y tercero encuentro, ¿quién paga? Según no, pues, cultura latina, ¿cómo es? No, pues si, supongo que si alguien ya lo pagó una vez, uno tendría que pagarlo la otra vez, o sea, como ir rotando. ¿Sí? Sí. Entonces, aquí, cultura latina, porque yo quiero, también quiero presentar cultura latina. Normalmente, cuando encuentro novio, ¿a dónde va? Normalmente. Yo creo que es muy común uno ir al cine, a cinemas para ver películas, o ir a caminar a parques, o a comer, cosas así. Ya cuánto pasa más el tiempo como ir a centros de atracciones, como las montañas rusas y todo eso, pero sí. Lo más normal es ir a cine, a comer y salir como a centros comerciales. Otra pregunta, ¿quién paga? Pero que, pues yo hablo de mi ex relación, digamos, uno pagaba la entrada y la otra persona la comida, eso era lo que yo hacía. Pero pues lo normal que yo he visto es que acá pues pague más el hombre que la mujer, pero no sé. En caso que usted tenga un novio extranjero, ¿cómo puede comunicar? Por ejemplo, un coreano. Pues tocaría, pues tendría que haber muchas opciones, ¿no? Como si los dos saben un tercer idioma como el inglés, o pues ya directamente sería aprender el idioma de la otra persona. Pues yo creo que uno tiene que aprender a ir cediendo, que uno vaya aprendiendo el español y el otro el coreano, o los dos el inglés, algo así. Ok, otra pregunta. Si encuentras un coreano, o por ejemplo, él te invita a Corea, que venga a Corea, te compro pasaje, pero no le conoce mucho, ¿iría o no iría? Yo creo que sí, pero... ¿Hay que preguntar a tu mamá? Sí, no, o sea, tocaría tener como ciertos parámetros, ¿no? Pues digamos, si uno va a pues, quedarse en otro sitio, si uno viene, pues cómo poner ciertas normas para ver cómo sean las cosas. Ah, ¿sí? No dice sí o no usted. Yo, o sea, sí iría, pero tendría que tener precauciones. Ah, ¿sí? Entonces, en caso que vayan a Corea, yo soy coreano, por eso en caso, yo poniendo ejemplo coreano. Si va a Corea, cuando llegue a Corea, primero, ¿qué quiere hacer? Como conocer la ciudad, como los parques, museos. Ok, al revés. En caso que él viene acá, primero, ¿qué va a hacer con él? Yo creo que es mostrarle las cosas más características del país, ¿no? Como la comida, los pues, museos. Solo un lugar, primero. ¿Un lugar? Primero. ¿Primero lugar, dónde? Al Museo Nacional. ¿Museo Nacional? Sí. Museo Nacional, aquí cerca. ¿Por qué? ¿Por qué tú piensas que museo? Pues es que a mí me gustaría como mostrar algo muy significativo, ¿sí? ¿No? ¿Sí? Pero por la pandemia uno no sabe qué pueda estar abierto y qué no. Pero, ok, en caso que usted quiere casarse con un extranjero, mayor edad que tú, ¿tu padre, tú vives con mamá o papá? No, con mi mamá. Ah, con mamá. ¿Con tu mamá qué le diera? No, pues yo creo que ya no se mola. O sea, mi mamá es muy sociable y es muy dada a la gente, entonces no creo que me diría nada. Yo creo que lo que más le afectaría es como no poder comunicarse bien con la persona. De resto creo que no. ¿No hay problema? No. Oh. Hay otra muchacha. Yo voy a tener una entrevista con ella. Hola, ¿cómo está? Hola, mucho gusto. ¿Por qué estás sola acá? Estoy buscando el amor de mi vida, el príncipe azul. ¿Ah? Me lleve a Dubái. Pues sí, tú te mereces estar sola, muy fea. ¿Eh? Por eso. Tú te mereces estar sola. 구독, 좋아요, 부탁해요. 부탁해요. 뿌잉뿌잉. 그러면 안녕히 계세요. 안녕.